Que tienen banderola se ponen aquí en semicírculo de manera que su bandera, el gobierno más digno de América, el gobierno del presidente constitucional en armas Francisco Alberto Caamaño de Ñó y una confluencia de grupos sociales, políticos y militares. Para dar inicio a este acto, vamos a oír primero las notas gloriosas del himno nacional e inmediatamente y a capela el himno de la revolución. Adelante con el himno nacional. No, perdón, la banda de música. La capela es el de la revolución. Inmediatamente pongámonos dispuestos a oír, que ya lo tenemos aquí en cue, y a cantarlo también a capela, el himno de la revolución. Ya ustedes vieron que por allá estuvo Aníbal de Peña. No sé si está aquí. Si no está, cantémoslo en su nombre. Adelante. A luchar, soldado valiente, que empezó la revolución a imponer su nuevo principio, que reclama la constitución, desgarró la noche serena, la sirena de la libertad, o al que llama guerra, defendiendo la paz inmortal. Con
bella en su grito en calor. Si con Sánchez al mártir iremos, venceremos como Lupero. Nos cedamos un paso, marchemos por sendero de gloria y honor. Que otra vez al traidor venceremos, y otra vez al grosero invasor. A luchar, soldado valiente, que empezó la revolución, a imponer los principios que reclama la Constitución. Desgarró la noche serena, la sirena de la libertad, cabalgaré que llama la guerra, defendiendo la patria mortal. ¡Que viva la revolución! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva Camaño! ¡Que viva! Señoras y señores, este es un acto maravilloso. Lo que tuvimos la suerte de saber que por aquí no se veía, no se podía cruzar, porque había una ametralladora 50 instalada, acabando con cualquiera por aquí. Bueno, de todas maneras, no soy yo que voy a hablar de eso. Vamos, tenemos aquí dos personas. Sí, sí, tenemos. Ay. Nosotros, ante los independentistas y los restauradores, nos damos el lujo de que a 57 años todavía tenemos testimonio que puede levantar la dignidad y la moral de este pueblo. Somos unos soldados de la historia que hemos tenido la oportunidad de poder presentarle aquí al doctor Cheque Ortiz, quien va a hablarle de una función interesantísima en la revolución, que fue la comunicación. Así que recibamos al doctor Cheque Ortiz con un fuerte aplauso. Se me ha designado para que diga unas breves palabras sobre el papel que jugó los radios y la prensa dominicana durante todo el proceso que tuvo la Revolución de Abril de 1965. En ese sentido voy a hacer un breve preámbulo. Antes del golpe de Estado, que derrocó al gobierno constitucional del doctor Juan Bosch Gaviño, el coronel Juan Carlos Hernández Domínguez se acercó al profesor Juan Bosch y le advirtió que en la base naval de San Isidro estaba fraguando un golpe de Estado. Aparentemente Bosch no le dio toda la importancia que tenía esa denuncia. Y sin embargo, se trasladó a la base de San Isidro, que entonces estaba comandada por Elías Wessing y Wessing. Ese es asesino. Por Elías Wessing y Wessing. Y allá estuvo conversando con ellos, tratando de persuadir cualquier golpe de Estado. Pero fue inútil su respuesta, su propuesta. Ellos lo que querían entonces era que Bosch le aprobara la compra de unos aviones tucanos. Y Bosch se negó a eso. El caso es que ciertamente había ya preparado todo un movimiento anticonstitucionalista para derrocar al gobierno de Juan Bosch, que solamente duró 7 meses. En ese entonces, el capitán Mario Peña Taveras, que formaba parte precisamente del grupo guerrillero, el grupo militar que comandaba Fernández Domínguez, se acercó al coronel Miguel Hernando
Hernández Ramírez. Miguel Hernández Ramírez. Y le dijo que por orden de Wessing y Wessing habían sido detenidos y cancelados muchos de los oficiales constitucionalistas que formaban parte del movimiento en Trujillo. Inmediatamente Hernando Ramírez supo esa denuncia, le ordenó a Mario Peña a Veras tres cosas. Uno, vaya y ponga en libertad a los militares constitucionalistas que han sido detenidos y cancelados. Dos, apresen, tomen preso al coronel, al general Wessing y a todos los militares anticonstitucionalistas. Tres, comuníquese con el doctor José Francisco Peña Gómez y que haga circular, difunda al pueblo dominicano que va a haber un golpe de Estado para deponer al triunvirato. Entonces presidía don Enrique Cabral por parte de los militares constitucionalistas. Informado Peña Gómez de ese acontecimiento, inmediatamente con su grupo se fue a Radio Televisión Dominicana y tomó Radio Televisión Dominicana. Y desde allí, con esa voz de José Francisco, con esa energía de José Francisco, con ese talento de José Francisco, levantó al pueblo en armas. Invitó al pueblo a lanzarse a las calles, a defender la Constitución por el retorno de Juan Bosch y de la Constitución de 1963. El pueblo enardecido se lanzó a las calles. Y sin pueblo no hay revolución. Y ese pueblo se lanzó a la calle y se unió al entonces jefe de la militar, que fue José Camaño Oreño. Hernando Ramírez había estado afectado por problemas de salud y designó nada más y nada menos que al líder de la revolución constitucionalista, Francisco Alberto Camaño Oreño. Inmediatamente, dicha esa locución de Peña Gómez, el Congreso Nacional se congregó en el Palacio de Gobierno y designó como presidente provisional a Rafael Molina Ureña, quien se juramentó provisionalmente hasta que fue restituido y hasta que Juan Bosch llegara del exilio y tomara su condición de presidente, elegido de manera unánime por el pueblo dominicano. Conocimiento de ese hecho llegó a San Isidro. Inmediatamente San Isidro ordenó un bombardeo al Palacio Nacional y inmediatamente también ordenó que las tropas de la base de San Isidro, anticonstitucionalista, atravesaran el puente Duarte y se apoderaran de este lugar donde hoy todos estamos nosotros convocados, unidos y decididos a defender la revolución. En efecto, tan pronto se supo ese acontecimiento, ese hecho, el coronel Francisco Alberto Camaño Leñón llamó a sus militares constitucionalistas, que se le unieron inmediatamente. ¿Quiénes eran esos militares constitucionalistas? Nadie lo ha olvidado, todos lo recordamos. El coronel Ramón Montes Arache y su sombra hermana. Aquí tenemos a Aníbal López, uno de los hombres rana, que se avanzó inmediatamente y se unió a la fuerza de Camaño Oreño.
¿Quién es más? Héctor Lachapel Díaz. Lo recordamos. El coronel Gutiérrez, Giovanni Gutiérrez. Y otros tantos coroneles militares del estado de la, que estaban identificados con la Revolución de Abril. En la Guerra de Abril se conocen tres periodos de la historia. La guerra militar, que comienza precisamente en el Puente Duarte. Segundo, la guerra de la comunicación, de la propaganda. Y tercero, la guerra política, de la conciliación y los acuerdos políticos, que daban fin a la guerra y a la Revolución de Abril. Se me ha designado que hable yo algo sobre la guerra que he mencionado en segundo lugar. Lo primero fue la guerra militar en el Puente Duarte. ¿Qué pasó con esa guerra que pudo dimensionarse, superdimensionarse por todo el país? Que los medios de comunicación, todos unidos, que compartían y se identificaban con el gobierno constitucionalista de Juan Bosch, en cada una de sus emisoras y de manera clandestina, proclamó lo que Peña Reynos había dicho, a lanzarse a la calle pueblo dominicano. Y evidentemente el pueblo dominicano se unió a Camaño de Unión y a sus militares constitucionalistas y derrotaron y vencieron a la hueste de Elías Hueso y Hueso. Tuvieron que rechazarte, tuvieron que huir. Entonces fue cuando ellos, viéndose derrotados, convinieron en acudir a la embajada norteamericana para que llamaran conjuntamente al presidente Lyndon Johnson y enviara tropas militares intervencionistas. Efectivamente, el día 28 de ese mes de abril invadieron nuestro suelo patrio las tropas anticonstitucionalistas y extranjeras de los Estados Unidos de Norteamérica. Y creían que con eso iban a atemorizar al pueblo e iban a claudicar a Francisco Alberto Cabañas. Qué equivocado estaban. Todo lo contrario. Formaron un cordel militar que obligó a los militares constitucionalistas y su jefe a asentarse en este lugar donde hoy todos comparecemos y recordamos la heroicidad de estos héroes. Vinieron acá, como dijo Andrés Fortunato, ellos desde allá nos dispararon todo tipo de armas, de disparos, para callar las voces de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en general, casi todos ellos se identificaban con la Revolución de Abril. Ustedes recuerdan la revista Hora, todas las demás emisoras, pero principalmente, la sentada aquí, en el palacio, en el edificio Copero. Este edificio Copero, estuvo nutrido por un conjunto de locutores, con una conciencia cívica y militar, con una conciencia ciudadana y patria, de que teníamos que defender la Revolución de Abril. Y fueron gracias a su emisora, gracias a sus programas, en contacto permanente con el pueblo dominicano, que le fue dando aliento y fortaleza al pueblo y a los militares constitucionalistas. Y hay tres guerras. La guerra militar, una. La guerra comunicacional, digamos, la guerra de propaganda y la guerra política. Pues bien, esa guerra constitucional de propaganda fortaleció el ánimo y el espíritu de todos los que estábamos aquí luchando por la Revolución de Abril y por el retorno de Juan Bosch.
como presidente. ¿Qué pasaba entonces con San Isidro? San Isidro, que había llamado a las fuerzas interventoras de Estados Unidos, carecía de moral, carecía de conocimiento, de acercamiento al pueblo dominicano, y por sus redes de radio y de televisión nunca fueron oídos, nunca fueron oídos. Proceso, voy ahora a resumir y decir qué significó en esa guerra y para el pueblo dominicano la comunicación. Durante esa larga contienda, desde el comienzo hasta el final de los medios de comunicación de la misma, camuflajeado en el edificio Copelo, así como otras emisoras, el periódico Patria, el Chino Ferreira, la revista Hora, la telefonía, jugaron un papel estrenadísimo, manteniendo contacto directo y permanente con el pueblo dominicano, enardecido, contando con un selecto grupo de experimentados locutores identificados por la Revolución de Abril, llegando la revolución a conocerse y expandirse, no solamente a lo alto y a lo largo del territorio nacional, sino a través de todo el mundo, de varios países de todo el mundo, que reconocían la valiosidad, el coraje de los dominicanos, luchando por su libertad, por su soberanía, por su independencia. La guerra propagandística fue, según se afirma, ganada porque tenía a su favor un prestigio, una causa política sustanciosa, de alto valor, de gran legitimidad, un prestigio histórico y moral, adquiriendo visos de legitimidad oficial y cada vez por diversos canales, temprano en la mañana, el pueblo se aglomeraba y oía la voz de Luis Acosta Pérez, dando aliento a los valientes miembros constitucionalistas que luchaban por la supremacía y la libertad del pueblo dominicano. Recuerda, un día más, dominicanos, y la moral sigue en alto. Un día más, dominicanos, y la fuerza de la revolución sigue creciendo. Valores que enaltecieron para siempre la revolución de abril. Muchas gracias.